I'm here in the mixed zone with hammer throw gold medalist from Cuba, Amanda Almendariz. Pues enhorabuena. Explícame, por favor, ¿qué te está pasando por tu mente ahora mismo? Bueno, pues mi mente me está pasando muchas cosas, mucha alegría, mucha satisfacción después de tanto sacrificio, mucho entrenamiento de por cierto para poder lograr estas metas. Y todo esto se lo agradezco a mis entrenadores, a mi familia, a Ladia Hernández, a Yunaika Grafo y a todos mis compañeros. Y no solamente has ganado oro, una medalla de oro, pero también sacaste más de 71 por primera vez en tu vida. Y récord de cadete. Eso es mucha alegría para mí. Va a ser una gran satisfacción saber que hice algo sobre lo común que pueden hacer los demás. Y sacaste la liderada, no sé si se dice así, pero la marca, mejor marca de sub-18 de tu compatriota. ¿Sabías eso? ¿Que lo tenía ella y ahora lo tienes? Sí, lo sabía. Bueno, una gran satisfacción, pero también sabemos que nos llevamos muy bien y todo queda entre Cuba. Y habéis ganado oro y plata. A ver, ven Martínez. Pues enhorabuena porque es estupendo, dos medallas para Cuba, dos más. Gana Cuba y gana el mundo entero, y en especial a nuestro comandante Fidel, que aunque no esté, se lo agradecemos todo a él. ¿Podéis ganar la competición, la mejor número de medallas? Espero que sí, eso creo. Vais bien, enhorabuena. Muchas gracias, todo fue un placer y todo, muy feliz, contenta. Enhorabuena, chicas.